Señor, abre mis labios y mi boca proclama tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios porque nos ha creado. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios porque nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios porque nos ha creado. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Dios porque nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el parto venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente. Y el sol se te da de madre, y el aire goce de miles, las cosas son herramientas, y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas, de sal amarga las peces, el horno sol campesino, madura fuego las mieses. La tierra conserva piedra, guarda una chispa caliente, y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme, puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No vas a tronar las gracias sin dar lo que las merece. La fuerza de gratitudes se vuelve la tierra.
De toda la tierra.
al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, por el camino
Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, por esa tierra no ha hecho igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Somos el pueblo santo que peregrina, que camina, y que visualiza una meta. La meta es la patria eterna, ahí donde habita nuestro Padre Dios. Y por eso caminamos contentos, caminamos alegres y celebramos nuestra fe. Hoy con mucho cariño recibimos aquí, en esta basílica, a la peregrinación Unidad Pedagógica Aristos SC de la ciudad de Metepec, México. También pedimos al Señor por los trabajos que se inician hoy, las reflexiones pastorales de la 22 Asamblea Arquidiocesana. Es un momento de reflexionar sobre nuestro caminar como iglesia particular y queremos que el Espíritu Santo ilumine estas actividades pastorales. Pedimos también por los bienhechores, vivos y difuntos de nuestra Basílica. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo Francisco, que quisiste que presidiera la iglesia como su pastor, y concede que con su palabra y ejemplo sirva a aquellos a quienes preside, para que junto con el rebaño y a él confiado lleguen a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá, y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaban de repetir, día y noche: Santo, Santo,
Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueron creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos hoy, Señor. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día nos envuelven en un ámbito de fiesta, de liturgia. Dejar por un momento las preocupaciones cotidianas para vivir la alegría de la presencia divina. Sin embargo, en contraposición está el drama de la historia presente, la cual no se puede evitar o rehuir. Una historia muchas veces desconcertante, difícil de asimilar y de entender,
con bastantes sinsabores y desilusiones. Así pues, la liturgia, por un lado, nos presenta expectativas trascendentes, una visión optimista del mundo, la invitación a entrar en la esfera divina, donde brilla la grandeza de Dios. Por eso, a semejanza de una celebración de entronización de un rey, se describe la belleza del palacio del Señor de los ejércitos. En el centro está su trono majestuoso, que brilla con una luz indescriptible. Dios sentado dirige los destinos de los pueblos, y a su lado toda una corte real está sirviéndole. San Juan, en su visión descrita en el libro del Apocalipsis, quiere subrayar el esplendor de las antiguas profecías anunciadas por Isaías, Daniel y Ezequiel, con la presencia de Cristo en este mundo, el Hijo de Dios encarnado y glorificado después de su muerte ignominiosa. El Evangelio de Lucas, en cambio, menciona que Jesús se acercaba a Jerusalén, es decir, que la fiesta de la Pascua estaba cercana, con todos sus ritos y celebraciones suntuosas. El recuerdo de la liberación estaba muy acentuado en la mente de los acompañantes del Señor, y todas esas personas pensaban que de un momento a otro se iba a manifestar el reino de Dios. Esta experiencia de fiesta, de celebración litúrgica y festiva, y de posible triunfo, choca con la realidad que se vive en el momento que se escriben los textos. Los cristianos, en la época de la ancianidad de San Juan, experimentaban la persecución. Muchos habían sido sacrificados en Roma por los emperadores impíos y se les impedía la confesión de su fe. Otros tantos eran perseguidos y maltratados. Esto producía decepción ante la novedad del Evangelio. La nueva religión, más que ayudar a vivir en paz y en tranquilidad, les conducía a la angustia e inestabilidad. Vivir así no resultaba muy prometedor. Tal vez era mejor vivir como pagano, sin conocer a Cristo. Por otro lado, las comunidades que aún florecían constantemente se habían sumergido en una indiferencia espiritual. Más preocupados de sus negocios mundanos que de su crecimiento en la fe. Situaciones que llevaban a tergiversar el mensaje de Cristo y a ponerlo a nivel de cualquier otra filosofía u otra idea religiosa. La fe se convierte en una añadidura necesaria para no quedarse al margen de la sociedad. Si todos tienen una religión, pues hay que elegir alguna con mayores beneficios y evitar la más exigente o incómoda. La expectativa que presenta el Evangelio de San Lucas es muy similar. Los discípulos y seguidores de Jesús esperan una manifestación triunfalista de su persona. Viven una ansiedad por la manifestación del reino. La fiesta puede ser la ocasión propicia para entronizar un nuevo rey, sentarlo en un trono y formar parte de su séquito. Lo importante no es el proyecto divino, sino las ideas del pueblo, crear un imperio terrenal. Qué difícil es colocarse en el camino correcto del seguimiento de Cristo. Es más fácil desviarse por intereses personales. Ante esta realidad viene la reacción de Dios. La intervención no es nada condescendiente. Quiere poner al fiel en la dimensión auténtica
que le lleva a la vida en plenitud y exige una adhesión permanente. Por eso, desde la perspectiva del Apocalipsis, el único Rey, quien gobierna el universo entero con justicia, sabiduría y santidad, es Dios. Todos los otros reinados creados por los hombres son efímeros, transitorios, y asociarse a ellos es autodestruirse. Eso sí es vivir una falsa ilusión, un espejismo que se diluye y tarde o temprano se desvanece. Sin embargo, aunque muchos no les gusta la forma de reinar del Señor, Él triunfa sobre sus contrincantes a pesar de su rechazo. Cristo fue rechazado, no le aceptaron como rey. No tenemos más rey que el César, gritaron los judíos. El letrero puesto en la cruz decía en tono de burla: el rey de los judíos. Y a pesar de ese repudio, se constituyó en el cordero de pie junto al trono de Dios, el que fue sacrificado y vive para siempre, germen de una humanidad nueva. Ese cordero nos representa a todos. Su triunfo es nuestro triunfo, lo cual no nos ahorra el esfuerzo por construir un mundo diferente. El empeño no solo es del Mesías Salvador, es de todo buen discípulo. La presencia del reino es ya una realidad instaurada, presente en nuestra realidad actual, aunque implica ponerse a trabajar, poner a trabajar los talentos, las capacidades y los dones recibidos. El reino de Dios es don y tarea. Los diligentes, trabajadores, que tienen una visión clara de futuro, serán alabados y recompensados. Los perezosos, llenos de miedo e incoherentes, serán rechazados y castigados por su actitud improductiva. Este camino de fe y esfuerzo, de manera sencilla, es recorrido por San Juan Diego, tomado de la mano de Santa María de Guadalupe, quien lo guía con la sutileza de una madre llena de amor y de ternura. Su experiencia va de una visión trascendente, donde se oyen cantos, se contemplan resplandecientes los elementos de la naturaleza, se intuye la presencia divina, hacia la realidad de compromiso misionero y de esfuerzo por entender el proyecto divino. Hubiese sido muy bonito contemplar realizada la visión de los antepasados, un paraíso de flores y cantos, sin responsabilidades, sin esfuerzo, pero Dios no actúa así. Un don suyo es otorgado para trabajarlo, y la construcción de una civilización nueva implica lucha, dedicación y superar muchos retos. Así lo hizo nuestro santo vidente. México sigue teniendo múltiples desafíos. No puede mantenerse amedrentado, esperanzado a que falsos mesías nos ayuden o nos perjudiquen. Tenemos muchos talentos y recursos. Es tiempo de ponerlos a trabajar. La voz de María siempre es actual. Anda y pon todo tu esfuerzo. Pidamos a Dios la salvación y que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Vamos a decir: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz. Oremos. Padre misericordioso, que se digne por todas las naciones
que se digne establecer y conservar en ellas la justicia. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de la unidad pedagógica Aristos y todos los que pertenecen a este colegio, por la maestra Pamela Sánchez y por el eterno descanso de Manuel Lino Antonio Canassi y los fieles difuntos. Oremos. Padre misericordioso. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus fieles los bienes que te hemos pedido para que vivan en tu amor y contemplen fielmente tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y dirige en tu continua protección a la Santa Iglesia, en unión con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo sobre todas las naciones. Suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de sus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los difuntos aquí anotados delante del altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos.
Al participar de este banquete celestial, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacramento, confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y que tu siervo el Papa Francisco, a quien diste el encargo de pastorearle, lo salves y protejas junto con el rebaño a él confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.